Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del tomo número 7 de Death Note, de Norma Editorial, con guión de Sugumi Obe y dibujo de Takeshi Obata. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: el cuartel de investigaciones ha conseguido rodear a Higuchi, el empleado de la Yosuga que actualmente posee el cuaderno de la muerte. ¿Conseguirá Light volver a sostener en sus manos el cuaderno? ¿Será en realidad el plan que trazó antes de ser confinado? Nos espera una impactante realidad. Bueno, yo cabe decir que hacía muchos meses que había parado en el tomo número 6 de esta saga y al principio me costó ponerme un poco más, meterme un poco dentro de lo que es la trama otra vez, ya que me encontré un poco perdida. No sé si era porque hacía mucho que no lo leía o porque se liaba un poco al principio, pero pasadas unas cuantas páginas ya me imbué en la historia. Cabe decir que me encantó que está saliendo el plan según lo había planeado Light, que aquí averiguaréis cuál era, ya que él ha perdido la memoria completamente. Y bueno, es un tomo que se nos va adelantando la historia, que quizás se va haciendo un poquito más rara cada vez, se va complicando demasiado, no sé qué pasará en los siguientes tomos, ya os contaré. Pero es un tomo que me ha gustado, no se puede leer independientemente del resto, y es una serie que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales.